Buenas tardes. Hoy sábado 3 de julio de 2021, tres museos y el Museo de Historia Mexicana les da a ustedes, nuestro público internauta, la más cordial bienvenida a la última sesión de este ciclo titulado Vanguardias Históricas, Estridentismo, Surrealismo. Y el día de hoy nos acompañará la maestra Celia Fanjul con el tema Mujeres Surrealistas, Leonora Carrington, Remedios Varo, Katy Horna. Y como ya es costumbre, comenzaré a dar lectura a una breve semblanza de la maestra Fanjul. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, carrera de médico cirujano, en la Universidad de Vincennes, París 8, licenciatura en artes plásticas, así como la maestría en enseñanza de artes plásticas. Taller de escultura de Jean-Claude en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de París. Es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora de numerosas publicaciones en diversas revistas. Ha publicado el libro Arnaldo Cohen, donde empieza el silencio en el espacio-tiempo, por la Universidad Autónoma Metropolitana, editado en 2016. Ha sustentado en numerosos y amplios temas, ponencias en conferencias, en las exposiciones de pintura, escultura y cerámica en el Gran Palais, en el Museo Carrillo Gil, en la Galería Art Deco, en la Metro. Entre los reconocimientos cuenta con el Salón de la Pintura Joven número 23, premiada en la Bienal Tamayo, la mención honorífica en la Bienal Nestlé. Y pues el tema que nos atañe el día de hoy es un análisis de representaciones de la mujer hechas por los artistas del movimiento surrealista, en comparación con los discursos que utilizan las mujeres surrealistas. Se abordará como una lectura semiológica de las imágenes desde un enfoque feminista dentro del contexto histórico. La maestra Fanjul cuestiona el por qué los maestros de las grandes obras de arte son masculinos, y desde el enfoque de Simone de Beauvoir incursiona en el debate feminista y sobre sororidad, abordando aristas como la discriminación de género y la historia del arte desde lo femenino. Y quiero decirles, compañeros y público, estamos a 100 años de los inicios, en diciembre de 1921, en que iniciaron la colocación de panfletos y manifiestos en la Ciudad de México por parte de los estridentistas. Y luego esa semilla, pues, echó raíces, se fueron para Veracruz, para Zacatecas, y el movimiento estridentista, esta vanguardia, pues, implosionó por todo México. Estamos abordando los sismos. Esas vanguardias, una de las cuales, el surrealismo, ha perdurado y polemizado la historia del arte y la literatura. Con ustedes, la maestra Celia Fanjul Peña. Adelante, maestra. La escuchamos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, una corrección. Lo que dijiste, Le Metro, es la Metro en el Metro de la Ciudad de México, que hubo exposiciones colectivas de profesores y artistas de la UAM y alumnos en el Metro de la Ciudad de México como parte de la difusión cultural. Bueno, yo un poco cambié el tema feminista para abocarme a una parte solo del feminismo, en donde cuando me propusieron esta conferencia me dijeron que eran magas y brujas las mujeres surrealistas, que así las han tratado muchos artistas desde Breton, en donde yo digo, ¿por qué brujas? ¿Por qué magas? Son artistas, son mujeres libertarias. Estas tres son libertarias. Quiere decir que son anarquistas y que algunas veces, por ejemplo, la hija de Katy Horna dice, no, mi mamá no era anarquista. Entonces, en mi presentación voy a mostrarles cómo sí fueron anarquistas, cómo lo fueron los dadaístas, como fueron los estridentistas, y luego algunos de los surrealistas dejaron, por ejemplo, Benjamín Peret fue anarquista en la Guerra de España y después se pasa al comunismo y después se queda con Breton en el comunismo casi solos.
pero los demás sí fueron mucho más libertarios que comunistas. Porque la cuestión artística va más hacia el anarquismo, en donde una parte importante fue la liberación de las mujeres, la sexualidad libre, que se plantearon dentro del contexto histórico-social de la entreguerra y desde antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, toda la cuestión del feminismo, del voto a la mujer, estuvo pues contextualizada con muchos debates en cuanto a que cuál era el papel de la mujer artista, si la mujer podía ser creadora social o se tenía que limitar a ser creadora natural en el ámbito de la maternidad. Entonces eso cuestionó lo que es la iconografía, en donde si revisamos la historia del arte, vemos todas esas mujeres que son madonas, vírgenes, madres, o sirenas, o brujas, o las malas del cuento, ¿no? Las evas que dan la manzana del árbol de la ciencia del bien y del mal. No se vale tener criterio, no se vale. Entonces, a los surrealistas hombres les gustó, sobre todo a Breton, les gustaba decir que era o niña o madre o la mujer fatal. Y pues aquí tengo en la presentación, déjenme compartir pantalla, hay un textito que hizo Walter Gruen, que fue el último marido de Remedios Varo, que me pareció tan elegante que me gustaría esta parte leérselo, donde dice, me parece, de un hombre, Walter Gruen, estuvo en campos de concentración en Bauchhausen y pues él nunca quiso hablar de eso porque decía que era pues algo que nadie podía creer, las atrocidades que ahí se habían vivido y que para él era mejor no volver a hablar sobre ello porque era como recordar. Entonces dice, su ser accesible hablando de Remedios Varo, dice, bueno, se lo leo todo, los hermosos rasgos de su cara, su imponente melena de fuego, de reflejos de cobre, su costumbre española de gesticular en forma muy elocuente, con sus manos tan finas, su manera de retorcerse, un mostacho imaginario cuando hacía bromas, su conversación fascinante e inteligentísima, que sabía hacer caso omiso de la esterilidad nacional, racional, su capacidad de observación, su gran amor para toda la creación que nos rodea, una cierta coquetería femenina, su ser accesible a los inevitables homenajes del otro sexo. Esto, no sé, las Me Too, cómo lo tengan entendido hoy, pero a mí me pareció maravilloso en este diálogo de qué es acoso y qué no es acoso, ser accesible al homenaje del otro sexo, lo que quizá la predispuso a fungir como femme enfant y musa, mujer, niña que acepta los halagos y los piropos y a la vez ser mujer inspiradora. Figuras tan idolatradas en los círculos surrealistas. Yo no sé ella si logró que sus amigas también fueran mujer enfant y mujer musa para ella misma, o si los hombres aceptaron ser hombre infante y no hombre musa. Pero dice, figuras tan idolatradas en los círculos surrealistas le hicieron mantener sus amistades fielmente hasta el final de su vida, a pesar de algunos desengaños, su enorme curiosidad
hacia todos los aspectos de la vida y de la ciencia. Habla sobre cómo ella también quería denunciar el submundo, o pintó el submundo en el que se obligaba a vagar a las mujeres en los pasillos silenciosos de la injusticia social o de género. Dejaría involuntariamente un legado feminista que permearía en la conciencia de la época y que junto a otros grandes intelectuales y artistas sumarían el gran contexto cultural de la década de los 50. Su inimitable personalidad y temática artística llegaría a nombrar al surrealismo plástico de México. A mí me parece, bueno, él amaba muchísimo y me parece extraordinario esta. Entonces yo, esta cuestión de decir, bueno, los hombres celosos que hay en este país, cuando uno ve una cosa de un hombre que admira a una mujer porque se deja piropear, sabe seducir y tener una relación de atracción, de deseo, sin tener miedo de que el otro me castigue, de que el otro me censure, implica ya una mujer mucho más libre, mucho más madura emocionalmente, que se permite jugar eróticamente en una relación social amigable, que para esos años, no sé, frente a una Gloria Marín, o una Frida Kahlo, una Nahuel Olin, pues eran como iguales, aunque había violencias de un lado y del otro lado estaba otra parte que no era tan violenta. Pero también dice en ese texto que ella no tenía la esterilidad racional. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo que la esterilidad racional? Entonces son locas, son irracionales, son alucinadas, son imaginativas, son mujeres que buscaban más allá de la ciencia oficial, de la cultura que se imponía, como lo positivista, lo cartesiano, que es toda parte del fin del siglo XIX, y hay toda una búsqueda de los surrealistas para descubrir lo oculto, pero lo oculto no en el ocultismo de la brujería, sino lo oculto del inconsciente oculto de los psicoanálisis de Freud. Para mí ellas van en el sentido de buscar ese inconsciente individual que se descubre a través de los sueños, pero también van más allá al inconsciente colectivo con todo lo que implica el conocimiento de Jung. Para mí ellas, como los hombres surrealistas, estudiaron el libro de Fraser de La Rama Dorada, en donde se ve cómo hay toda esta genealogía de mitos, de cuentos, de leyendas que han construido todo un tejido cultural que nos predispone a tener ciertos sentimientos, ciertos pensamientos, ciertas reacciones o prejuicios, y que nos constituye como una identidad cultural de ciertos lugares. Entonces, ellas van a estudiar estos mitos y estas leyendas porque no se quieren ceñir al discurso oficial, porque son precisamente anarquistas y tienen una postura ideológica que
que necesita mucha más libertad para ser en el mundo, ¿sí? Entonces aquí pongo un texto de Tristán Tzaba, que fue el fundador de lo que fue el movimiento dadaísta y que es muy importante sobre todo para Leonora Carrington, porque Leonora Carrington, su gran amor fue Max Ernst, que fue el responsable de la revista dadaísta en Colonia en los años de entreguerra, en los 20s. Y les prohibían, cada mes tiraban su revista y les prohibían seguir produciendo, había censura. Y tenían que inventar un nuevo nombre para registrar una nueva revista y sacar el segundo volumen. Ellos, Tristán Tzaba y Max Ernst, estuvieron en Suiza exilados, huyendo de la represión. E hicieron en Suiza el cabaret Voltaire, que fue dadaísta, en donde el lugar central del cabaret era una guillotina, con lo que representa la Revolución Francesa y acabar con las élites monárquicas y aristocráticas. Y era un lugar donde se hacían exposiciones y se hacían performance y obritas de teatro, en donde era una provocación cuestionando todo el sistema que gobernaba. Ahí parece que ahí también estaba Lenin, y Tristán Tzaba jugaba ajedrez con Lenin, pero no, discutían sus diferentes posturas políticas, en donde pues Lenin no quería a los anarquistas, y alguna vez le contestó a Clara Zetkin, que era muy amiga de Tolstoy, que era anarquista, que no, que la cuestión femenina se posponía hasta después del triunfo de la revolución. Esa carta es verdaderamente aterradora, porque Clara Zetkin le dice cómo es posible que no se ponga la cuestión femenina, porque la revolución tiene que ser. Ahí surgen estas grandes mujeres que, aunque eran comunistas, también planteaban la cuestión femenina. Entonces, es en los años 20, 30, esta idea de, no solo de lograr el voto femenino y lograr la ciudadanía de las mujeres, contó mucho en lo que nuestras artistas se empaparon de lo que era esta necesidad. Yo dije, de repente, bueno, aquí hay que ver lo que es el término ciencias ocultas, en donde Tristán Tzaba decía que era el conjunto de prácticas dedicadas a descubrir los misterios ocultos del hombre y la naturaleza. Su conocimiento está normalmente restringido a las personas que han llevado a cabo un proceso de iniciación. El surrealismo jamás se adhirió a la idea de que existiese un corpus de conocimientos paralelos a las ciencias exactas que sería transmitido por ciertos maestros. Pero la búsqueda de lo misterioso, de lo oculto, del descubrimiento del mundo de los sueños, de los deseos inconscientes, el sentido de analogías y correspondencias entre diversos órdenes de la realidad, todos esos intereses fueron llamados a explorar las tradiciones y conocimientos ocultistas, y ahí sí lo hicieron muchos surrealistas. También algo que se ha censurado es que no corre. Bueno, decía que el gusto por los fantasmas, los hechiceras, el ocultismo, la magia, el vicio, el sueño, locura, pasión, folclore, inventando mitología o mistificaciones, utopías sociales o de otra especie, viajes reales o imaginarios, géneros de ocasión, maravillas, aventuras, costumbres de pueblos salvajes y en general, su gusto
por todo lo que salía de los rígidos marcos en que se había colocado la belleza para que se identificara con el espíritu. Estas mujeres, estas artistas, pues, como en la época, y todavía hay muchas mujeres en la época, siempre se pone como que la mujer depende del esposo, del marido, ¿no? Algunas dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y detrás de una mujer nunca hay nadie. Pero aquí estas grandes mujeres no tuvieron un gran hombre, tuvieron varios grandes hombres en diferentes etapas de su vida. Entonces yo digo, para entender su arte, también hay que entender su cotidiano, sus amores, sus pasiones, cómo romper en esa época, tener un divorcio, era ser excluida de ciertos círculos sociales, cómo muchas veces esas mujeres no podían, sobre todo en Europa, tener, si no te casabas y tenías un amante, no. Hoy, todavía en los años 80 en Francia, no podías ser profesora de primaria. O sea, en México el divorcio se da en 1914, lo da Madero, pero en cambio en Europa se dio en la Revolución Francesa. Pero el hecho de que la ley lo estipule no quiere decir que la sociedad lo haya aceptado. Entonces ahí la mujer perdida, la mujer fatal, era excluida de ciertos círculos sociales, incluso se le restringía para algunos trabajos. Entonces vemos, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que Leonora Carrington, que tenía 20 años y conoce a Max Ernst, que tiene 40 y tantos, pues tenía un papá en Max Ernst, era un artista, y como una niña de 20 años está con un hombre de 40, y dice uno, bueno, o él es inmaduro, o ella es muy madura, o es una relación padre-hija, un poco pederasta, ¿no? Pero en la época eso era normal, ¿no? Incluso había veces en donde las niñas las casaban a los 15, y todavía sucede. Entonces aquí vemos que ellas no escapan a eso. Remedios, en cambio, se casa con su compañero más o menos de la edad, pero en un matrimonio como muy acordado de que somos amigos, somos cómplices y hay libertad sexual. Entonces es interesante. Y Kathy Horna es primero amiga, que cuando uno lee los textos no sabe si es amiga o amante, pero ahí encontré que la hija de Kathy Horna dice que ya cuando se muere Gerda Taro, que era la compañera oficial, pues, se muere en la Guerra de España, de Capa, ¿no? Él viene a México y le propone a Katy volver con él, pero la hija dice, pero ella, mi mamá dijo, no, pues a mí me fue mejor porque me casé con José, que es mejor hombre que el húngaro, ¿no? Entonces vemos cómo esas mujeres, las tres, y me gustó hacerle esta presentación de ver cómo Leonora y Remedios tuvieron una etapa de un compañero papá. Remedios encuentra a Benjamín Pérez, que también es 20 y tantos años mayor que ella, y con él se va, en medio de la guerra, se va a Francia. Pero Pérez estaba de las Brigadas Internacionales en la Guerra de España, y siendo poeta, surrealista,
era anarquista en ese momento porque él está con la CNT con él, y combate junto con Durruti en la Guerra de España, y de repente pues se va, cuando salen las brigadas internacionales, Remedios se va con él a París y se queda con él hasta venir a México, hasta el año del 47. En cambio, Katy Horna tiene solo dos historias de amor. El Friedman Endre Erno, que es conocido como Robert Capa, que era su amigo desde Hungría, y ella se va a estudiar, los dos son judíos, los dos les gusta la fotografía, ella se va a estudiar a Alemania, siendo hija de un banquero judío, se va a estudiar a la Bauhaus, que es la escuela más de la República de Weimar, y estudia con Laszlo Monolinagy, que es uno de los experimentalistas de la fotografía más sensacional de esa época, y regresa a Budapest, donde se vuelve a encontrar con su amigo, compañero, y los dos se van a París. Y allí pues hacen fotografía y pareciera que fueron amantes, y juntos se supone que se van a la guerra de España. En algunos textos dice que van juntos a la guerra de España, ella por parte de la CNT y él por también, pero ya en España conoce, o en Francia antes de irse, él se va con Gerda Taro y los dos se hacen una especie de sociedad donde se les va a conocer como Robert Capa. Ahora, como Gerda se muere, porque se cae de un tanque y la aplasta el tanque, se muere en la guerra en el 39, él se queda solo y luego se vuelve reportero, etcétera, etcétera, y muere en Vietnam en los 54. Y José Horna es un dibujante que maneja la revista, es como editorialista de la revista de los anarquistas de la CNT, y es y Katy hace las fotos para la revista, y ahí hay una relación amorosa en donde luego él lo mete en el campo de concentración, ella lo ayuda a escapar y huye con él a México. Bueno, a Francia primero y luego vienen a México. Y pues ellos ya se quedaron juntos hasta que muere José Horna en 1963. Pero Katy también es muy amiga de Chiqui Weiss, que bueno, Capa le mandaba todas las fotos a Chiqui Weiss, o sea, las fotos que sacaba en la Guerra de España, les mandaba la foto a Chiqui Weiss, que estaba en París, y él guardaba todos los negativos de Robert Capa, ¿no? Entonces, en un momento Chiqui Weiss tiene que salir de Francia y le da a un mexicano, le da la famosa maleta mexicana donde están todos los negativos de Capa, de Gerda y de Robert, bueno, y de Endre, y es Chiqui Weiss el que pues luego va a ser el marido de Leonora Carrington. Entonces, Leonora Carrington empieza con Marc Serres, que le lleva 20 años, luego se tiene que casar con, o sea, son amantes del 37 al 39, pero en el 39 a Marc lo meten preso y ella enloquece.
Y lo que es, él tiene 20 años, su amante adorado, se lo llevan los nazis, pues todo el mundo se pone histérico, ¿no? Y bueno, sabiendo que los surrealistas se metían de tocho morocho, pues las drogas no ayudan para la estabilidad emocional. Y eso a la familia de Leonora, que era una rica familia burguesa, aristocrática, que incluso a Leonora la presentan en sociedad, pues le parecía muy mal que estuviera con un viejo, pobre, pues, anarquista, que además, y ella, pues, en su pasión, amor, interés por el arte, pues adoraba a Max, ¿no? Y la meten presa, bueno, la llevan a España y la meten en un hospital psiquiátrico donde la tienen ahí encerrada, drogada, y logra salir. Y al salir, pues, tiene ahí, que ella dice, como una enfermera o dama de compañía que le envían sus padres, conoce a Renato Leduc. Ya lo conocía de París, desde el 37 al 39, que habían estado ellos en un pueblito en la provincia francesa, pero lo habían conocido con el grupo surrealista. Entonces, Paul Leduc trabajaba para la embajada mexicana en España. Entonces, cuando lo encuentra en España, le cuenta que tiene que huir porque su familia la tiene como loca, metida en un psiquiátrico, y que pues su visa ya va a caducar. Entonces, no puede salir con los arreglos que hizo el gobierno mexicano para que ella saliera y saliera por Portugal hacia México o hacia Estados Unidos. Entonces él, pues lo único que queda es como casarse. Y él acepta casarse para que ella pueda ya no necesitar una visa con autorización de su padre, porque a los 20 años, pues no eres mayor de edad, además, ¿no? Y además las mujeres necesitaban tener un tutor para poder hacer muchas cosas. Entonces Renato se casa con ella, y cuando llegan a Lisboa, pues resulta que Max Ernst ya también está en Lisboa, porque van a salir en el mismo barco, pero Max Ernst ya anda de amores con Peggy Guggenheim, que es la millonaria neoyorquina, pero a Max le molesta, según algún texto por ahí que Leonora dio, que a Max le molesta que ella ya se haya casado con Renato Leduc. Y pues se van a Nueva York todos en el mismo barco, y Max ya se va con Peggy Guggenheim. Pero parece que Leonora ya estaba enamorada de Renato Leduc, y le escribe cartas de amor y hace dibujos, etcétera, sobre su amor, pasión por Renato, con toda la locura, porque el amor será convulsivo o no será, decía Breton, ¿no? Y entonces es el amor loco que lo recrea pero esto no dura, y en el 45 se separa de Leduc. Y entonces aparece Chiqui Weiss, que se llama Emérico Weiss, que era este amigo de Katy Horda, de la juventud, y de que también, pues, era anarquista, aunque también era judío, como Kappa y como Katy. Y pues ahí, como son amigos, pues acaba casándose con Leonora, en donde pues tiene dos hijos con ella, y es su compañero de vida, ¿no? Él también fotógrafo, él también anarquista. Entonces, y luego Remedios Varo
está primero con Gerardo Lizárraga, que era su compañero, 1 o 2 años mayor que ella, y lo deja por Benjamín Perret, que es también 20 años mayor que ella, y con él está hasta 1947. Y después entra Jean Nicole. Perret ya no quiere estar en México, ya no quiere ser del círculo anarquista, que quiere regresar a Francia. Ella dice que ya no, y él se regresa a... Ahí son bastante pobres. Él se regresa con Breton a París. Y ella en el 47 se va a Venezuela con un aviador aventurero que se llama Jean Nicole, que es este que está aquí en pantalla, con él vive 1 o 2 años en Venezuela, donde también encuentra a su madre y a su hermano, y trabaja para unas investigaciones sobre paludismo, y hace como un trabajo como de diseño científico, donde dibuja mosquitos y dibuja para... Entonces ahí se conecta también con José Horna. Hay una serie de correspondencia de Remedios a Katy, pidiéndole a José que le consiga trabajo en la Bayer para que pueda regresarse a México, porque ya no soporta estar en Venezuela, ni con su mamá, ni con su hermano, y también con Jean Nicole. Pero Jean Nicole es algo así como una fantasía que tengo rondando. Jean Nicole también fue un pintor de los años de 1660, una cosa así. Y digo, bueno, como a ella le encantaba esta parte del medievo, el hecho de que pues no era artista y eso, pero se llamara como un artista que tal vez ella conocía, le hizo pensar en estas cuestiones mágicas de que había una reencarnación de aquel pintor, etcétera, en donde pues hay veces en que uno cree cosas que son muy divertidas, y más vale que inventes que tienes un fantasma que reencarnó, que pues es pura literatura, pero pues eso, pues juegan en el alimento que tiene una artista para hacer sus obras, ¿no? Entonces, como con Lizárraga habían sido lógico-fobistas, donde metían mucha metafísica, entonces puede ser que el Jean Nicole funcionara como este aventurero, aviador, la novia del viento, a lo mejor del cuadro que así se llama, un cuadro de Leonora, en donde este personaje pues la saca de lo que son todos los amigos artistas, fotógrafos, ¿no? Y anarquistas. Tal vez era anarquista también, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces cómo abordar la obra de Katy Horna. Katy Horna, que fue fotógrafa de guerra, pero no estuvo en el frente, sino que fotografiaba más bien la retaguardia. Y vemos cómo este dolor de esa guerra perdida, de campos de concentración, todo lo que implicó, ya no la entreguerra, sino la guerra y la posguerra, marcan el arte de las surrealistas mexicanas. No es la entreguerra de los surrealistas europeos, ellas eran de 20 años, llegan a México con 24, 27 años, eran unas escuinclas. Entonces sí habían vivido, pero pues tampoco tenían una madurez como para vivir la parte que había vivido Max Ernst, sobre todo, llevaban 20 años, son muchos años, ¿no? Y vemos, tenemos que ver esta obra en donde ellas pues son del 9, del 11,
del 12 y cómo llegan a este México con esta dualidad, aprender de México la parte de la dualidad, pero recordando también esta Europa, esta historia de la civilización europea, estos mitos, estos cuentos que cuentan, ¿no? Como decía Felipe, y que duermen al pueblo con cuentos. Entonces, ¿cómo deconstruir esos cuentos o cómo entender esos cuentos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, esta es la foto de la guerra civil y la otra es un loco de la Castañeda porque a ella le piden que vaya a hacer un reportaje a la Castañeda. Entonces, Katy tiene una parte donde hace un trabajo, lo que le piden, y es maestra de fotografía en la Ibero, pero también hace una parte lúdica, artística, surreal, con sus amigas Leonora y Remedios. Este es un juego, una obra como dadaísta que hacían sobre Hitler cuando estaba en Francia. Esa es una foto de la Guerra Civil Española en donde pues es la preocupación, el dolor, la angustia y el hambre, ¿no?, que tienen estas mujeres. Esta es una foto de Leonora con su títere, ¿no? Y de repente he escuchado algunos, incluso los que están moviendo la obra de Leonora, de decir Leonora era mejor que Remedios, o sea, ella le copiaba, ella hacía, y ella era... Y yo digo, bueno, ¿por qué? Si eran tan amigas, si eran cómplices, si eran... Pues ya no sabes quién puso qué idea y cómo una la trabaja, otra la maneja de una manera o de otra. Y aquí lo que importa no es quién era la chido one, no, sino cómo las tres obras están íntimamente ligadas por una necesidad de ser amigas, de ser solidarias, de ser cómplices, de ser víctimas tal vez también, ¿no? Pero es muy raro que haya mujeres amigas porque por lo general los hombres no son los que son amigos, imponen su mundo. En cambio, ellas supieron hacer que el mundo de ellas contara para ellas lo suficiente. Los hombres, sus amantes cambiaron, pero sus amigas no cambiaron, ¿no? Ay, no puedo. No sé qué hice, aquí está. Entonces, esta es otra foto de un hospital que se hizo en la Guerra Civil Española, que pues ahí dice CMT. Entonces, la hija de Katy dice que ella no fue anarquista, pero lo fue yo creo que toda la vida, y su padre también. No sé, algunas gentes que conocieron a la hija de Katy dicen que verdaderamente no es una persona de izquierda, sino que es bastante pegada al sistema. Entonces, que el hecho que la hija no sea anarquista no puede negar que su mamá sí lo era, ¿no? Y su papá también, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quería saber más sobre José Horna y veo que en los libros del exilio español en México no está José Horna. Está en los blogs anarquistas españoles actuales donde se está recuperando la obra de José Horna, que era bastante como humilde, discreto, trabajó en México como diseñador, ayudando en arquitectura, incluso contribuyó en diseño en la ciudad universitaria, hizo de carpintero, hizo obras, objeto, collage, surrealistas, ¿no? Entonces aquí está esta parte, digamos, mágica, de bruja, de esta mujer que
se aparece por la ventana, que pues es muy elocuente esta fotografía de Katy Horna, de lo que ella aportaba a estas mujeres surrealistas, ¿no? Aquí vemos cómo esta parte del hombre de la Castañeda lo superpone a esta prisión en donde a la locura, a la fantasía, a lo irracional lo encierran en un manicomio, y es todo ese dolor de la incomprensión y de la humillación que implica, ¿no? La pérdida de dignidad, de respeto, y la otra es la cotidianidad de la posguerra, donde... Y aquí vemos la obra de Remedios, en donde pues la primera es la salida de... La foto es muy mala, perdón. La salida de la... del psiquiatra, donde vemos, ¿no? En el vestido tiene una cara y luego tiene otra cara y se está quitando otra cara. Entonces vemos cómo tenemos diferentes facetas, diferentes personalidades, donde nos vamos protegiendo por una serie de estereotipos, de prejuicios, en donde es toda esta introspección sobre el yo, yo en el mundo, yo en mi circunstancia, yo en mi encarcelamiento, en mi bloqueo, en mis dolores, en donde pues sí me muevo, ¿no? A ella le gusta mucho meter estos, hacer lo de móvil. Leí por ahí en algunas tesis de las españolas en donde el papá de Remedios era ingeniero en una fábrica y que pues en esa fábrica tenían alambiques y tenían maquinarias y que ella de pequeña iba a la fábrica y que por ahí, recordando a su padre, o en vez de poner el retrato de mi padre, pone elementos de lo que su padre le dio de bueno o de malo, ¿no? En donde juega con estas máquinas, ¿no? Y estas poleas y este dibujo técnico que aprendió de la parte de ingeniería de su papá, ¿no? Pero tiene siempre este gusto por la locomoción, ¿no? Y a la vez vemos cómo se protege, ¿no? Y la tercera es, se llama Ruptura, en donde vemos cómo una mujer deja la casa paterna o del amante o del matrimonio o de la patria, ¿no? En donde en las ventanas aparece el mismo personaje como persiguiéndola, de decir cómo que te vas, y pone este camino de descenso, ¿no? Que dice uno, bueno, ya dejas la comodidad, dejas la seguridad económica, dejas todo, pero va muy digna, muy. Entonces vemos esas Remedios, no sé por qué se cambia tan así. En esta es Leonora, en donde juega con los caballos, ¿no? Y la hiena, que tiene, es como lo femenino, ¿no? En donde es, yo lo interpreto que el caballo blanco que está allá afuera es Max Ernst, y el caballo de juguete es el que le proponía a la familia seguir teniendo dentro de él. Y su amiga Hiena, que es, según el cuento que escribió de la dama oval, es la sirvienta que le da esta otra parte más libre de ser en el mundo que la que ella tiene con todos los rituales aristocráticos y el deber ser de una élite inglesa muy, muy protocolaria, en que ella quiere romper, ¿no? Entonces, incluso como va vestida, está entre que monta a caballo, pero lleva sus taconcitos no son para montar. Entonces ahí uno dice, juega con
con el cotidiano, pero viendo de qué decisión va a tomar, si la maternidad a la cual le pone cuernitos, ¿no? O si sale a trotar con el caballo blanco, que por la fecha del cuadro, pues se puede interpretar que es Max Ernst, ¿no? Y en esta, pues aquí como que sale muy mal, y ni siquiera voy a hablar de él porque no se distingue nada, perdón, no me di cuenta de esa imagen. Bueno, aquí entonces es ver, recapitulando, creo que ya me, no se me extendí mucho, es ver que dentro de las mujeres surrealistas sí toman elementos de lo que fue el surrealismo masculino, pero lo trabajan de otra manera, en donde trabajan su sexualidad desde el lado femenino, en donde las trabas y los rompimientos emocionales que tuvieron estas mujeres fueron muchísimo más conmocionadores que las de los hombres, en donde tenían una cierta libertad de moverse. Entonces vemos por un lado Kathy Horna, que es hija de banqueros, y dice uno, bueno, en las malas la familia a lo mejor la apoyó económicamente, pero ella y José Horna pues vivieron siempre de su fotografía. Remedios vivió pues haciendo dibujos, diseño de, para los laboratorios Bayer, pero hasta que Gruen le dice, ya, yo te mantengo. Incluso ella en algún momento le mandó dinero a Benjamín Peret, que estaba en la miseria, porque los poetas son los artistas más pobres, yo creo, y trató de ayudarlo cuando él estaba muy enfermo, y incluso regresó a Francia a ver si podía quedarse allí con él, pero pues no lo logró, ¿no? Y Leonora, pues, a veces, hablando con Ricardo Echavarri, decíamos, bueno, le decía yo, ¿por qué en los primeros escritos de Breton la gran surrealista es Leonora cuando tenía 20 años? Está bien que estuviera muy, muy fantasiosa, que fuera muy creativa, muy alucinada, muy, muy, muy talentosa, pero de repente digo, bueno, es la única mujer a la que publica. Y yo digo, bueno, ¿qué se me hace que ella fue la que pagó esa publicación? Porque pues su familia en ese momento todavía la apoyaba económicamente, ¿no? Y la ponía como la gran maga, como la, porque tenía, era capaz de cocinar recetas romanas del siglo V. Y decías, no, pues ahora sí que la aristocracia adelante. Entonces, es ahí un rollo en donde la mujer, en el momento en que entra a la cocina, por ejemplo, esta, una anécdota muy curiosa, es la UAM compró la casa de Leonora Carrington. Por ahí pueden ver el video de animación de visita virtual, y ponen que ella era tan bruja que tenía frascos de especies en donde ella los rellenaba porque iba al mercado y compraba sus hierbas, ¿no? Y que estas hierbas de hechicería era el tomillo o era casi que el perejil, ¿no? Y dice una, bueno, verdaderamente es ¿quién hizo esa nota? ¿Nunca se ha metido a la cocina o nunca? O sea, el hecho de que la mujer sepa de herbolaria ha sido un rol tradicional, porque nos mandan a la cocina o porque somos las que cuidamos a los enfermos, ¿no? Entonces viene toda esa cultura de hierbas, pero eso no nos convierte en brujas ni en hechiceras. Ahora, ellas sí hay mucho de estar pensando en estos mitos celtas o en estos mitos de la Edad Media, en donde estás en otro momento en el imaginario,
y de repente tienes que aterrizar en la cocina, ¿no? Y eso los cuadros de Leonora los tiene mucho, en donde hay estas dos dimensiones, la dimensión real, actual, del presente que tiene como deber ser, porque tenía dos hijos que alimentar y a estar trabajando en el imaginario, en su pintura o en su escultura con estos mitos, con estas leyendas que encerraban un conocimiento más hermético, en donde pues el hecho de leer a Gurdjieff o leer a Fraser, leer a Jung, pues te mandan esta dimensión mitológica de leyendas y cuentos, en donde los usaban también para curar el alma, porque venían de, o sea, decir, vives con alguien que estuvo en un campo de concentración, Bauchhausen, no creo que las heridas de ese hombre hayan sido fáciles de curar, y sin embargo vemos cómo él habla, cómo describe y adoraba a Remedios, donde ella era, le daba una manera de reparar los daños profundos que tenía después de haber vivido ese horror, ¿no? Entonces el surrealismo es mágico, es curativo, es catártico, es libertario. Bueno, con eso es todo. Ya me extendí demasiado, perdón. Ah, excelente, excelente, maestra. La exposición del día de hoy desde este enfoque de lo femenino acerca de Leonora Carrington, Remedios Varo y Katy Horna. Ciertamente se decía en el suplemento Poesía de 1938 publicado en México: el surrealismo es el cordón que une la bomba de dinamita con el fuego para hacer volar la montaña. Es la estatua de la noche de plumas, de paraísos salpicadas con sangre de jirafas degolladas bajo la luna. Los nombres de Sade, Lautremont, Rimbaud, Jarre, el bosque virgen y la mirada de aves de plumaje eléctrico cubriendo el cielo tempestuoso. Y ahora bien, me permitiré hacerle alguna... Hay una pregunta por allí. Sabemos que con el tiempo el surrealismo toma carta de residencia en México, ¿verdad? ¿Por qué estas tres mujeres surrealistas terminaron en México, en las calles de la colonia Roma? ¿Será que desde su huida, una égira, un exilio que sobrellevaron allá en Europa, muy difícil, por cierto, primero hacia España, de la Europa Central a España, ¿será acaso que México se vislumbraba como una tierra promisoria? Yo creo que en México en esos años se vivía muchísima más libertad que en Europa. En Europa también se saldaban cuentas, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, Los Mandarines de Simone de Beauvoir, en donde vienen todos los juicios a los crímenes de guerra, los años 45 se firma la guerra, 50 vienen los juicios a los grandes criminales, y eso es como carnicería de brujos, ¿no? Bueno, más bien hay un debate de odio y de rencor muy, muy grande. Llegar a México y el clima de México, la riqueza gastronómica de México, las drogas de México, porque tenemos todo, peyote, mota, hongos, etcétera, para ellas, y en México había muchísima más libertad que hay en Europa, porque el Estado mexicano no era tan fuerte. Después de haber vivido un Estado militarizado como fue la ocupación nazi en Francia, llegar a México era el país de la libertad, y hubo muchísima solidaridad. Entonces, México, como me decía el otro día una amiga argentina, México es muy fácil de enamorarte.
México tiene colores, sabores, tiene, por ejemplo, había un alemán que me decía, México es fantástico porque agarras el coche y viajas en el tiempo. Sales del siglo XX, XXI y puedes llegar al siglo XIV. Tienes historia, tienes cultura, tienes todos esos chamanes, brujos, etcétera, que todos los mexicanos compartimos. Yo tengo alumnos, compañeros de trabajo que se van a hacer la limpia, que se van con el brujo para que le quite la mala vibra, que se curan con el hermanito para que les quite la envidia. Ay, perdón, prendí mi cigarro y no me dijiste nada. No te diste cuenta tampoco. Perdón, pido mil disculpas. Entonces ahí, pues se quedaron en México porque aquí podían ser más libres y ser... Y no enfrentar todo ese dolor colectivo que había, no sé, de repente dicen, no quiero saber nada de ellos porque me hicieron daño, ¿no? México tiende a ser el lugar surrealista por excelencia, decía Breton, ¿verdad? Por eso de pues sus comentarios. Ahí yo creo que Frida y Diego le surtían de cualquier clase de mota o de eso, de decir, pues qué. Aquí también tenemos, ¿no? Échate una de estas. Entonces ahí, pues Breton, como Antonin Artaud, se quedaron fascinados con México, porque pues México tiene una cultura milenaria que es fascinante. Hay que leer, nuestro público que nos está escuchando, la lectura que enviamos para el día de hoy de las mujeres surrealistas, de la maestra Celia Fanjul Peña. Por ahí se abordan no solo a Katy Horna, a Leonora Carrington, a Remedios Varo, está por ahí presente también Frida Kahlo, Tina Modotti, Max Ernst, las parejas sentimentales, amigos, conocidos, planteamientos estructuralistas acerca de la preeminencia de la cultura masculina en el arte, entre otras cuestiones que aborda esta obra de la maestra Fanjul, que se la recomiendo para su lectura, estará por allí en sus correos electrónicos y también vía Facebook Tres Museos. Y vamos a, como el tiempo premia, vamos a dar lectura a una sola pregunta ya para cerrar este ciclo de vanguardias históricas. Y sería, pues, gracias a los movimientos por los derechos civiles que surgen a partir con más fuerza de la segunda mitad del siglo XX y la concientización en torno al tema del género y la alteridad, ¿qué panorama vislumbras para la mujer en el arte en el siglo XXI? ¿Es prometedor o seguirá estando sujeto a ciertos resabios de masculinidad? Bueno, yo creo que el ascenso de la mujer a la educación superior, a ocupar empoderamiento, como se dice, ¿no? A ocupar lugares de dirección y de gestión y de administración política y económica, industrial, permite que se genere más estudios, hay mayor financiación para investigaciones sobre los aspectos de género. Entonces aquí hay, digamos, esta parte de las ecofeministas en donde dicen salvemos la naturaleza y la naturaleza, yo soy la tierra, yo soy la naturaleza porque soy mujer, es algo que se va a poner en esta nueva mitología feminista de la diosa madre tierra, la diosa... Y pues veremos que va a haber una enorme diversidad en la medida en que pues hay países que todavía tienen una opresión y una castración de las mujeres espantosa. Y pues hay una tendencia a liberarlas, pero pues estos musulmanes fundamentalistas no lo quieren. Ahora, las mujeres musulmanas que son más occidentalizadas sí quieren romper con ese
con ese atavismo, pero hay mujeres que defienden su derecho a seguir siendo tradicionales en su papel de mujer. Entonces, esos debates entre cómo vienen las chinas, ¿no? Las chinas son un enigma, son mujeres que desde la Revolución China están al mando, son investigadoras, pero todavía no vemos esas mujeres chinas en términos de grandes políticas, ¿no? Son todavía como muchos hombres. No vemos muchas películas chinas donde veamos estas nuevas generaciones de jóvenes pidiendo, exigiendo derechos en Vietnam, en Corea, en China. Vemos algunas películas, pero esas están como financiadas por Estados Unidos y no te queda muy claro. Las mujeres turcas, ¿cómo vienen las turcas? Es muy complicado como para decir, ay, el arte viene por acá o viene por allá. Pues vamos viendo si, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en Cali, en donde mujeres y hombres construyeron este enorme puño, ¿no? En donde es un nuevo arte, en que está generando una nueva estética, que responde a un movimiento social y va a proponer una serie de cambios de libertad y de igualdad y de justicia. Pues no soy adivina. Ahí vamos viendo cómo nos va tocando, ¿no? Perfecto, maestra. Pues este era precisamente el tema, el enfoque femenino que faltaba, la presencia de la mujer surrealista en nuestro ciclo Vanguardias Históricas. Y pues extendemos nuestro reconocimiento y nuestra más sincera felicitación por parte de Tres Museos y la comunidad regiomontana a la maestra Celia Fajul Peña por su participación el día de hoy con Mujeres Surrealistas, que nos ha deleitado con este tema de las relaciones y el difícil exilio del surrealismo en México, que toma carta de residencia en nuestro país. Por nuestra parte, ha sido todo. Esperamos sus comentarios, preguntas. Por este medio estará precisamente la maestra Fanjul revisando el muro de Facebook para darle respuesta a alguno de sus opiniones o comentarios. Y así cerramos Vanguardias Históricas, Estridentismo, Surrealismo. Estamos gestando maquinando la proyección de un futuro ciclo sobre pues una segunda parte del surrealismo, otros temas que quedan por ahí pendientes, y también para quizá septiembre algún breve ciclo sobre la consumación de independencia de México, que pues ya estamos a 200 años, al bicentenario de la consumación de independencia. Un abrazo, maestra Celia Fanjul. Muchísimas gracias por su participación del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, y fue un placer, y pues estaré atenta a sus preguntas. Y quisiera decir una cosa que adelante. Ahorita de lo que me preguntaste. ¿Por qué México es surrealista? Porque México tiene pueblos que han resistido y tienen su cultura propia, y esa resistencia es parte de lo que es la magia del surrealismo, ¿no? Cómo perduran y ciertos modos de pensar, de creer y de hacer las cosas que dan alternativas, libertades y pluralidades, ¿no? Ciertamente existen muchos Méxicos, así es. Muchos mundos. De esta manera cerramos Vanguardias Históricas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tres Museos y la dirección de Tres Museos, la licenciada Magdalena Cárdenas y Blanca Muñoz Oviedo, y el equipo técnico, su servidor Arturo Jacinto Oviedo, pues les da la más cordial, les extiende la cordial invitación a seguir participando en el Club de Lectura Historia Entre Amigos. Muchas gracias.